Bendecido día para todos. Que la gracia de Dios entre a cada uno de sus hogares. Mis amores bellas. Ay, qué dormida yo, mi señor. Déjenme decirle que yo vine del trabajo, muchachas. Yo vine del trabajo. Déjenme ponerla aquí, Pérez. Yo vine del trabajo. Me acosté a dormir, sí. Me acosté a dormir porque yo tenía como ese frío, como entrapado así en los huesos. Y tenía como un sueñito. Tenía como ese sueñito así. Y qué sueñito que yo aproveché, señores. Ay, Dios mío, qué sueñito más bueno. Ese fue el mejor sueño que yo hice. Pues déjenme decirles que yo... Ay, perdón. Voy a prepararme un cafecito ahora porque no encontré a Jay aquí. Entonces nosotros por lo regular, ustedes saben que tomamos el café juntos en la mañana, pero no pude hoy tomar café con él porque tuve que hacer una diligencia en la calle. Ya, cállate, muchacha. Les cuento, mis amores, que compré, ay, Dios mío, compré algo muy bonito para el apartamento, sí. Lo que pasa es que yo, según, cuando fui a hacer la diligencia, pues entré de un pronto ahí a ¿cómo que se llama? A Burlington, sí, entré a Burlington. Y me puse a mirar, ahí les grabé un poquito, mirando, ¿verdad que sí?
Y ellos estaban comenzando a sacar cosas, porque los lunes ellos sacan cosas para la semana. Ay, sacan muchísimas cosas. Y como estaban sacando, yo me puse a mirar lo que sacaron. Y me gustó algo, yo se lo voy a mostrar en un momentito. Me gustó algo que vi y lo compré para el apartamento. Pues no obstante, ay, concho. Momento, chicas. No obstante, vi esas cosas en Burlington, la compré, pero también pasé por Salvation Army antes de venir aquí porque yo andaba a pie. Yo dije, bueno, me quedé ahí. En el bus vine hasta Salvation Army. Dije, ay, si encuentro algo ahí, pues de ahí llamo un Uber. Cojo un Uber porque para entrar para acá se me iba a hacer muy cansado y con ese frío. ¡Ay, mi madre! Y llamé un Uber de ahí, ¿verdad? Bueno, ahí conseguí algo. Se lo voy a mostrar un momentito. Algo que yo necesitaba, porque como les dije, ya yo no estoy comprando, ya la compradera paró. Pero si uno va y uno encuentra algo que vale la pena, que sea baratoso, ¿sí? Pues uno lo compra, porque díganme, uno tiene que aprovechar, ¿verdad que sí? Y yo aproveché, ni tonta ni perezosa. Chica, porque déjenme decirle que ya falta muy poco para yo irme. Ay, lo único que me da cosa que voy a dejar allí y otra vez sola. Yo que no quería, yo dije una vez que yo no volví a viajar sin él. Porque entonces como que no disfruto el viaje. Porque tengo que estar pendiente a él, si comió, si... Ay, me da cosa. De verdad que sí, me da cosa tener que dejarlo. Pero tengo que hacerlo, chicas, porque... Así yo aprovecho que el señor con el que yo trabajo se va de viaje. Yo no iba a ir, pero yo le dije a Jay, yo aprovecho. Y así, si hay que mandar a hacer algo en el apartamento, miren que tengo que mandar a hacer la escalera, porque eso ustedes no lo han visto. La escalera para subir a la terraza no está hecha, entonces está ese hueco ahí abierto. Yo pienso que sí, que en algún momento se lo mostré yo. Entonces, esa escalera hay que mandarla a hacer, pero esa escalera cuesta dinero, muchacha. Ay, Dios. Entonces, yo me voy a poner a ver ofertas y eso. Las ofertas que me hagan, quien me la haga a mejor precio, pues con ese yo lo hago. Así que lo dejo un momentito para yo beberme mi cafecito. Ay, Dios mío, ya me cumplí mi deseo. Voy a ir ahora. Ay, sí, excúsenme, miren, que no he quitado eso. Sí, señor, es verdad, miren, ni eso tampoco. Ay, muchachas. Vamos para la zona de confort. Ay, me encanta cómo está la sala. La sala está, se ve muy, como muy acogedora, muy pelada. Espérense. Esto está oscuro. Ok. Déjenme ponerlas aquí. Ay, qué café que está divino. Y miren que yo no suelo tomar café. Porque últimamente no estoy tomando café así a deshora. Ay, no estoy tomando café. Ay, wow, chicas, aquí. ¡Ay, qué emoción! Hace mucho que no me ponía aquí en la zona de confort con ustedes. Déjame bajarlo más aquí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, se me pasó la mano con el azúcar! Se me pasó. ¡Ay, muchacha! Ustedes saben que tengo un deseito. Sí, tengo un deseito. Ay. Ay, muchacha, yo tengo un deseo de beberme una frescosa. Sí.
Pero un deseo de beberme una frescosa. Yo tengo día. Mi madre. Ya ustedes saben que yo comencé con este problemita, este aquejamiento. Yo comencé desde desde el 20, ¿cuándo fue? Del 27 o 28, algo así. Yo comencé con esto y les cuento que yo no he tomado nada, yo no he tomado lo que es una cervezuana, yo no he tomado nada de nada, porque ustedes saben que yo no tuve Nochebuena ni nada de eso. Pues les cuento que allá en la casa, si Dios lo permite, con mis hijos y mi familia, voy a hacer una comida. Voy a hacer la cena del 24 que no tuve. Ay, la cena del 24 que no tuve. Así que ya saben, con gala y todo. Hay que vestirse como que si fuera el 24 de diciembre. Claro que sí. Ay, eso es lo que bebes, un café saboreado, dulce. Sí, voy a hacer la cena. Voy a hacer la cena del 24. Me da cosa que Jay no va a estar allá. Pero sí, la voy a hacer. La voy a hacer con mis hijos, mi papá, mi hermana. Jacqueline también, que va a estar allá. Lo voy a hacer con mi hermano. Ay, sí, qué emoción. Mira, buena idea. Sí, sí, sí. Esa es una buena idea. La vamos a hacer allá arriba en la terraza. ¿Ustedes se imaginan esa terraza? Chévere, ¿no? Como yo la quiero poner. ¡Ay, Dios mío! Ya me imagino. Yo tengo que comprar dos mesitas para ponerlas laterales. O le voy a decir al compa que me la haga. Que me haga dos mesas, media rusticosa. Sí, un poco rusticosa para yo poner las lámparas. Las lámparas que van ahí afuera. Que son unas lámparas que yo compré hace muchísimo tiempo. Pero ya están allá. Ay, muchachas, ustedes no saben que la lámpara que yo mandé. Yo mandé una lámpara. ¿Se recuerdan? Una mampara. Esa mampara que yo mandé se volvieron un tollo. Se apechurraron. Me dijo Kenry, ay, mami, eso se aperruchó. Pero a mí lo que me interesaba era la base. Porque Jacqueline me dijo que ella compró unas lámparas aquí y se las mandó a mi hermano Esteban. Y ella no encontró, o sea, ella compró la parte de abajo y ella no encontró de qué esa base. Yo no sé, pero ella me dijo que no la encontró. Ya ustedes saben. Bueno, un momentito, les muestro las cositas que compré. Ustedes saben, yo comprando así económicamente, sí, claro, pero económicamente. Así es que ahora te colense. Pero no lo vayan a decir a nadie, ¿oyeron? No se lo digan a nadie porque después comienzan a decir, ¡ay, pues tú no dijiste que no iba a comprar! ¡Tú no dijiste que no iba a comprar! Y mira, sigues comprando, pero con mi cuarto. ¡Oh! ¿Y qué es lo que? Chicas, vamos a bajar al basement porque ahí es que yo tengo las cosas que les quiero mostrar. Déjenme mostrarle de un prontito. Porque ya yo le dije que le iba a mostrar eso. ¡Ay, Dios mío! Miren qué lindo. ¡Tarán! Está bonito, ¿verdad? Ay, espérate. Déjame voltear la cámara. Espérense. Bueno, mis amores. ¡Ay, qué desastre! Miren qué belleza. ¡Ay, qué linda! Me encanta. Déjenme decirle, mis amores, que cuando yo la vi me enamoré. A primera vista, yo estaba loca por una hoja así. Miren qué linda está. Ven, está hermosa. Y este trascendió que se me cayó. Miren, esas dos jirafas. Miren qué bonita. Ay, qué linda. ¿Verdad que tan linda? Esas dos jirafas las conseguí en Burlington. Yo me quedé súper enamorada cuando yo vi esa jirafa. Porque yo estaba buscando algo más o menos parecido, ¿verdad que sí? Para ponerlo allá en la decoración que voy a hacer en el apartamento. Ustedes saben que estoy haciendo una liga, lo que es el dorado con el plateado. Y necesitaba algo así. ¡Ay, qué chula! Miren esa con rabito, con parón. ¿Verdad que está linda?
Y me gustó, me encantó, que no la conseguí tan cara. Yo no sé, pero me costaron $6 cada una. Yo me lo encontré barato, muchacha. $6 cada una allá en Burlington. Me encantó. Y miren esto. Miren esto que conseguí en Salvation Army. Miren este cactus. ¿Ven? A mí me encantó ese cactus, chicas. Miren. ¿Ven? Es de metal. Este metal. Miren, déjenme ver, espérense. Ok. Mírenlo por debajo, que tiene esa comita como para agarrarlo, para que no se caiga. A mí me encantó. Yo se lo mostré a Cali. Cali me dijo, ay, sí, está muy bonito. Está muy bonito ese cactus. ¿Qué ustedes me dicen, chica? ¿Le gustó la compra? Díganme si le gustó la compra. A mí me súper encantó. Me súper encantó, de verdad que sí. Y ese cactus me costó poquísimo, poquísimo. Yo creo que fueron $2.50 que me costó ese cactus en Salvation Army. Muy chulo. Además, yo pienso que hice una súper compra. Y esa hoja que está el final. A mí me gustó, me encantó esa hoja. De verdad que sí. Díganme ustedes si a ustedes les gustó también. Déjenmelo ahí en los comentarios. Miren qué linda, qué bonita que está. Bien bonito. Me encantó la compra de hoy. Mis amores, y hasta aquí el vlog de hoy. Espero les haya gustado, ¿verdad? Todo lo que por ahí les dejé, exhortándole a las personas que están haciéndome la visita, que se suscriban al canal. Por supuesto, si les gustó el video, me regalen un like y que activen la campanita para que YouTube les informe cada vez que yo suba un nuevo video. Hasta una próxima entrega. ¡Chao!